sociales te vemos muy enamorado con Shannon de Lima. Lo que se ve no se pregunta. Canelo. You know, first it was Chavez claiming that he was the real Mexican and he was the champion of the country. Even when you faced Cotto, he wanted to be the Latin guy, the biggest Latin star. Now we have Triple G, who claims Mexican style and Mexican fans, but he's not even Latin. Does it bother you at all, him appropriating your culture or trying to be more Mexican than you? No, el 16 de septiembre van a ver lo que es realmente el estilo mexicano. On September 16th, you will all see what the real Mexican style is. One more. Everyone is saying that Triple G has the heavier hands. You've now fought at a heavier weight division than him, and he's the favorite in this fight. What is it that they misunderstand about you and your talent? And can you absorb a shot from a guy who's knocked out almost every single opponent he's faced? No, creo que tengo mucho margen para ser mejor que los rivales que ha tenido. Entonces, un rival que está enfrente de él, que no se mueve, obviamente lo va a noquear, ¿no? Es normal, cualquiera lo puede hacer, hasta un niño. Pero creo que soy mejor peleador que él. Soy mejor que peleador que él y el 16 de septiembre lo van a ver. There's a big difference, there's a big margin difference between the opponents he's faced and knocked out and myself. And you'll see September 16th. Obviously, the opponents that are standing there right in front, ready to get hit, willing to get hit, and putting their face to get hit, even a little kid could knock them out. But you'll see September 16th. You said that he didn't win against Danny Jacobs. Is that a true comment? Yes. Do you believe he lost? Sí, por un punto dos. By one or two points, yes. Thank you. Canelo, te enfrentarás con uno de los mejores boxeadores tures y uno de los mejores. Se habla mucho de que esta pelea sí es una pelea de verdaderos boxeadores, no como la que de Mayweather con McGregor. ¿Qué se espera en esta pelea de dos guerreros de verdad? No, yo creo que la gente sabe lo que debe esperar de una pelea como esta. Es una pelea fuerte, va a ser una pelea fuerte. Yo creo que la gente la pedía por algo. La gente es la que la pidió, ¿no? No puedo decirles por qué la tienen que ver o cualquier cosa. Creo que la gente pidió esta pelea y la tienen y ahora les toca verlas. ¿Con tanto poder en las manos llegará a la distancia? Yo creo que no. Lo más seguro es que no llegue a la distancia. ¿Cómo te preparas para